sábado de la tercera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de las parábolas empieza aquí una serie de cuatro milagros de Jesús para demostrar que de veras el reino de Dios ya ha llegado en medio de nosotros y está actuando. Jesús pide a sus discípulos cruzar a la orilla oriental del lago de Galilea. Ellos se lo llevan con gran premura, sin invitar a las otras barcas que estaban con él, sin saber a dónde quieren ir, ni dejarlo que se despida de la gente, como acostumbraba a hacerlo. Se han apropiado del Maestro. Jesús delata este mal proceder durmiéndose en medio de una violenta tempestad. Si son ellos los protagonistas, ¿por qué no controlan la situación? Pero están aterrorizados en medio de esas aguas turbulentas, habitadas por monstruos y espíritus malignos. En la tradición judía el mar era símbolo del mal. Desde esta perspectiva el viento huracanado puede ser considerado obra de los espíritus del mal que intentan impedir que el reino de Dios llegue a los pueblos paganos. Por un momento logran resquebrajar la fe de los discípulos. Aquí Jesús entra en escena. Como si estuvieran expulsando un demonio, ordena calmar el mar y el viento. Luego desenmascara la falta de fe de los discípulos, evidenciando lo mucho que le falta por aprender. Les dice: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Los discípulos, por su parte, quedan perplejos ante el poder de Jesús, pues solo Dios era el único capaz de dominar el mar. A Jesús le podemos compartir nuestras preocupaciones y alegrías, nuestros pensamientos. Como amigo fiel, se solidariza con nosotros, nos escucha, nos protege. Él camina a nuestro lado y nos comunica la certeza de que jamás estamos solos, ni seremos abandonados ni defraudados. Lo portentoso de estar al lado de Jesús no es que calme las tempestades, sino que dé sosiego en nuestras agitadas vidas y nos restituya la paz. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.